Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra videoconferencia. Es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros, poder compartir nuevos conocimientos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rogerich Bolaños. Él nos estará presentando la conferencia sobre tecnologías y prácticas para disminuir los efectos de la roya en la productividad cafetalera ante la variabilidad climática. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas por si hay alguna duda o sugerencia sobre el tema. Esperamos, ¿verdad?, que sea de mucho interés. Si hay algún tema que les gustaría que desarrolláramos, por favor, dejadnos las sugerencias con el técnico. Entonces, a continuación, los dejo con el ingeniero Roger Illich. Gracias, Sofía, por brindarnos esta oportunidad o este espacio para tratar de informar, de decir un poco qué es lo que estamos haciendo, qué se puede hacer en cuanto a esta etapa que tenemos del cultivo de café. Igual me gustaría mencionar un poco sobre algo sobre el contexto que está sufriendo la caficultura de nuestro país. Algo que estamos impulsando nosotros como INTA y dentro del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, en conjunto con CONATRADER, que es la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, como es la entrega de los paquetes tecnológicos. Prácticamente es la entrega de fertilizantes para tratar de ir apoyando nosotros cada vez más a la nutrición de las plantas, la nutrición de los cafetales para ir cada vez más aumentando los rendimientos de este rubro tan importante que genera muchas divisas para el país. En el momento estábamos generando poco más de 400 millones de dólares y aparte de lo generado, el impacto social que genera en el empleo, en la mano de obra que se necesita, que año con año pone a disposición desde las familias productoras y las familias que viven en la parte rural. Entonces, es algo importante, bueno, o mencionarles también el bono de semillas que hace meses atrás, como INTA, se distribuyó para un total de un poco más de 30 mil productores, que lo que se deseaba en ese momento es tener un aumento de las plantaciones. Que representan 15 mil manzanas más, ya producto de esta renovación. Entonces, eso es algo que nosotros estamos haciendo como INTA. Y mencionarles un poco también, porque estamos en el proceso de organización, planificación, de que ya los tenemos cerca, es la organización de la cuarta cumbre de la Roya del Café, algo que se organiza a nivel regional por medio de Promecafés, que es el organismo regional que nos engloba todo o nos agrupa todas las instituciones de otros países, de las instituciones ligadas al café y en este caso a nosotros como INTAS también estamos involucrados. Entonces estaremos realizando la cuarta cumbre de Roya, creo que por ahí, la primera semana de octubre, estamos en ese proceso de organización. Entonces, para entrar un poco en el tema de hoy, pues, poco de las tecnologías y prácticas para disminuir los efectos de la roya en la productividad cafetalera y ante la variabilidad climática. No es algo, ¿qué le puedo decir? No es algo nuevo que se le estará presentando, sí, pero a manera de recordatorio, a manera de que son actividades que si nosotros las realizamos, sí reducimos bastante el impacto que tenga la roya sobre nuestros cafetales. Para ir entrando un poco, es importante saber por qué nos afecta tanto la roya a las plantas de café. Entonces, por ahí mencionaba un poco, trataba de poner un poco lo que es la fisiología de la planta, principalmente porque la planta toma sus nutrientes, el agua y los nutrientes de la raíz, y las hojas sirven como una fábrica que sintetiza la energía y provee al grano
para que crezca, para que desarrolle, para que llene y así obtener pues lo que nosotros deseamos, el fruto. Dentro de la planta, bueno, la bandola tiene los nudos productivos, que es realmente donde crecen nuestros granos de café, y en cada una de estos grupos de nudos deben de haber siempre un par de hojas que estén colocadas a cada lado. ¿Y esto por qué? Porque es, como les decía, es la fábrica que sintetiza los nutrientes que los granos van a utilizar para su correcto desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con la roya? La roya nos ataca la hoja. La roya es un hongo que nos ataca la hoja, y si el daño o la afectación es muy grande, severa, prácticamente nos defolia lo que es la planta. Entonces, si no tenemos nosotros la hoja, que es donde se sintetizan los nutrientes para los granos, entonces, por ende, los granos se caen, son frutos vanos, y podemos tener la afectación en la calidad también del grano, como son los frutos negros, que nos dan esto, al tener los frutos negros, nos repercute mucho en la calidad cuando nos bajan mucho los parámetros de calidad. Entonces, y con estas afectaciones nosotros podemos bajar la producción de un 20 o un 40%. Entonces, imagínense que nosotros, en el caso, por lo muy bajo que sea, un 20%, donde estamos produciendo nosotros 10 quintales y decimos que por las afectaciones de roya perdemos 20%, estamos diciendo que estamos perdiendo 2 quintales. Entonces, esos 2 quintales, ¿cuánto nos repercute? Casi es, si los perdemos prácticamente, nuestro ciclo, nuestro ingreso de ese año, pues lo perdimos y prácticamente no obtenemos nada. Entonces, la roya sí es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Para tal fin, no existe una receta única, o no tratamos de nosotros no decir, realizando con el control químico basta para tener la roya, o realizando o teniendo una super variedad, vamos a nosotros a no tener problemas con la roya. Entonces, lo que nos tratamos de enfocar un poco es en el manejo integrado, donde hagamos uso de las diferentes alternativas, las prácticas que tengamos nosotros disponibles para reducir los efectos que tengamos de la roya en el cafetal. Siempre pongo por ahí que lo que nosotros necesitamos siempre estar es pendiente de nuestro cafetal, realizar un monitoreo, una vigilancia siempre permanente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, estar pendiente siempre con la parte de la lluvia y la temperatura. La lluvia no es tanto la cantidad de agua que nosotros podemos tener en el suelo, sino es la lámina de agua que se queda dentro de la hoja, que al haber cambios bruscos de temperatura, hey, no, está lloviendo, la hoja quedó húmeda, inmediatamente viene el sol, se aumenta la temperatura, que son las condiciones óptimas para el desarrollo del hongo, humedad y temperatura, condiciones óptimas para que el hongo se dispare. Entonces tenemos que estar pendiente de eso y estar en monitoreo constante. Debido a esto, en monitoreo, nosotros podemos estar viendo qué tanto tenemos las infectaciones de esta, cómo está, cuánto de ella está afectando. Entonces, si tenemos nosotros arriba del 5%, yo creo que mucho, del 3 al 5% de afectación de roya, nosotros debemos de tomar algún tipo de decisión de qué es lo que vamos a hacer, ya sean prácticas culturales, biológicas, químicas. Pero sí es el momento que nosotros debemos de tomar decisión. Importante registrar las floraciones. Nosotros, casi en nuestro país, pues generalmente tenemos definidas las floraciones, pero hay casos donde, y con toda esta variedad climática que llueve, entonces se nos dispara la floración. Nosotros decimos floración loca.
Entonces, estar pendiente de cuál es nuestra principal floración, porque eso nos va a decir en un futuro cuándo debemos de realizar el manejo y principalmente si es el químico. ¿Por qué registrar la floración? Porque esto nos determina cuál es el periodo donde la roya nos causa un mayor daño. En este caso, cuando los frutos necesitan los mayores nutrientes para llenar lo que tenga peso, que tenga la calidad que nosotros queremos como grano. Entonces, depende de la fecha o de la floración, puede ser generalmente a los 60 días después, es el periodo crítico donde el ataque de la roya, si no la controlamos, prácticamente los granos no nos van a llenar y vamos a tener mucho más pérdida de las que nosotros deseamos. Igual, que todo el monitoreo nos va a decir, como le decía anteriormente, cuál es el tipo de control que nosotros estaríamos realizando. Dentro del control cultural o el manejo agronómico, es realizar todas aquellas prácticas que desfavorezcan al desarrollo del hongo. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos de hacer es nutrir la planta. Esta fortalece las capacidades fisiológicas para detener una posible invasión del hongo a la hoja. Si una planta más nutrida puede estar su pared celular un poco más fuerte, entonces por eso, por ende, le dificulta al hongo entrar y causar mayor daño. Así como que si la afecta, puede soportar porque está en una planta bien nutrida. Entonces, nosotros debemos de tener mucho énfasis en la parte de la nutrición de la planta. El manejo de la sombra, principalmente tratar de hacerlo al inicio, antes del periodo lluvioso. Al nosotros levantar sombra, que la podemos tener entre un 40-50%, entra mucho más fácil los rayos solares y puede esa lámina de agua que se encuentra en la hoja se seca mucho más rápido. Entonces no están con las condiciones propicias para que se desarrolle el hongo. Al igual, al levantar la sombra, entra más el aire, entonces hay una mayor circulación de este y seca mucho más rápido también la hoja. Los cafetales renovados o un manejo de tejido productivo. Nosotros aquí pues siempre decimos que generalmente después pasada la cosecha se debería de realizar un diagnóstico productivo para así nosotros identificar cuáles de nuestras plantas necesitan ser renovadas, cuáles de nuestras plantas necesitan realizarle un manejo de tejido, una poda de pulmón, un rock and roll, un esqueleteado, un recepo. Para de esta manera nosotros tener mucho menos plantas susceptibles al ataque de esta roya. Y al igual, al nosotros realizar un manejo de tejido, por ejemplo, si realizamos un manejo de tejido de sur con renovación cíclica de 2 o de 3, 5 años, entonces siempre vamos a tener surco intermedio donde hay una mayor ventilación, una mayor iluminación, un menor roce, podemos decir también entre las plantas, por ende hay una menor transmisión del hongo. El control de arvense, el control de malezas, como comúnmente nos conocemos, igual esta práctica pues facilita que haya menos humedad en la parcela, menos humedad, entonces esto que se aproveche mucho mejor el fertilizante si nosotros vamos a aplicar, entonces se nutre mucho mejor la planta y entonces son condiciones que nosotros son desfavorables para la proliferación del hongo. Entonces, realizando estas prácticas culturales agronómicas, nosotros incidimos mucho en lo que es la infectación de roya,
susceptibilidad y se incide bastante. Son prácticas sencillas, nada del otro mundo, pero sí que si nosotros las realizamos normalmente, ayudamos mucho a lo que es el efecto de la roya. Hay un control biológico. En este caso, nosotros trabajamos en diferentes microorganismos, diferentes hongos que son antagónicos a la roya o que inhiben el crecimiento de la roya. Trabajamos Bacillus, trabajamos Trichoderma, Lecamicillium. Encontramos dentro de esto que el Lecamicillium pues no ayudaba bastante a controlar el hongo. Esto lo encontramos un poco más, como que fuera un poco de contacto, que al nosotros aplicarlo también disminuía o mataba el hongo de la roya. Actualmente se están investigando ya varias cepas del Lecamicillium para ver cuál es de estas cepas tiene mayor efectividad. Entonces es algo que nosotros estamos trabajando, que si tomamos esa decisión, yo creo que la parte del control biológico deberíamos de estarla realizando constantemente para buscar un equilibrio de estos microorganismos que inhiben el crecimiento de la roya, que esté de manera permanente en nuestro cafetal. Entonces es algo que nosotros deberíamos de trabajarlo año con año, no tanto como un control de contacto, no, sino como un control preventivo, que haya condiciones de estos microorganismos para que evite el desarrollo de la roya. Otra alternativa tecnológica es el uso de materiales genéticos tolerantes o variedades híbridos que resistan o que tengan menor ataque o no le dé roya. Que ya casi las que no encontremos roya es muy difícil, pero sí pueden tener presencia, pero realmente no le causa un daño significativo. Dentro de estas tenemos Anacafé 14, Guatemalteca, Catrenit, esta fue trabajada acá en Nicaragua, dentro de la segunda generación de mejoramiento genético que se realizó con Promo de Café. Tenemos los híbridos centroamericanos, Milenio, el Lobatal, Parainema, son variedades que son actualmente tolerantes o de poca incidencia al ataque de roya. Entonces, esa es una alternativa tecnológica, el cambio de estas variedades, de variedades susceptibles a variedades tolerantes, que nos ayude a tener menores incidencias y que realizando las prácticas culturales, agronómicas, podemos tener unos cafetales casi decir a un 100% sanos. ¿Qué tecnología se utiliza? No es algo nuevo, pero sí es algo que se sigue trabajando y principalmente en cuanto a la multiplicación de estos materiales con tolerancia a roya, principalmente en los materiales híbridos o de algún material nuevo que no tengamos tanta semilla disponible. Es una alternativa a la multiplicación in vitro para tener mucho más cantidades de estos materiales para que se pongan a disposición de los productores. Al igual que trabajando in vitro, pues garantizamos que la semilla o la planta que viene así es realmente sana, viene libre de cualquier virus, bacteria, o porque fue realizada con un método de inocuidad. Entonces es una alternativa que nosotros tenemos dentro de las tecnologías que se han generado. Mencionarle un poco acá. Dentro de Nicaragua tenemos la biofábrica, que está en específico de plátano, pero que es una alternativa, es una opción que nosotros podemos tener dentro del país para lograr la multiplicación de estos materiales y tener mucho más disponibilidad para los productores.
Algo que se había venido trabajando, que hemos realizado esfuerzos nosotros como institución en la parte de la multiplicación por esta guía enraizada. Esto igual de plantas, pueden ser variedades, pueden ser híbridos, es meramente tener una estaquilla y hacer uso de diferentes insumos, hormonas, sustratos, para lograr que esta quilla enraícen, pasan a vivero, meramente para que desarrollen las plantas y luego ya puede ser trasplantada. Otra opción tecnológica que estamos realizando esfuerzos, estamos realizando, iniciando la construcción de esta infraestructura de invernadero Casas Mayas en la estación experimental Las Latas. Esperemos tenerla pronta listo porque esto nos ayudará a tener materiales a disposición, al igual que en el CDT Holman Celedón, que ya existe un poco de infraestructura. Necesitamos pues hacer mayores esfuerzos para que tengamos a disposición, tal vez no las grandes cantidades, pero sí ya podemos ir nosotros facilitándole a los productores que se encuentran alrededor de los centros. Entonces, es algo que nosotros es de mucha prioridad y necesitamos estar trabajando porque son alternativas tecnológicas que garanticen la disponibilidad de materiales tolerantes a roya. Dentro del control químico, por ahí habían ciertos estudios, ciertas prácticas que era enfocado a la modificación del pH de la hoja. Nosotros, el hongo, tener un pH ácido, se desarrolla más fácilmente. Entonces, por ahí había unos estudios que aplicando bicarbonato de sodio, una cucharadita en 1 litro de agua, bañarla o foliar las plantas, bajaba ese nivel de acidez. Por tal razón, el hongo no se desarrolla fácilmente. Entonces, esa es una alternativa, no tanto como una aplicación química para el control del hongo, pero sí lo colocaba por acá, pues, porque al fin y al cabo son elementos químicos que están por ahí. Y dentro de las aplicaciones químicas, pues, el uso principalmente de tres grupos: oxicloruro de cobre, los triazoles y la estrobulurina, que son las tres familias de químicos que nosotros podemos alternar para no crear en sí una tolerancia del hongo a estos químicos, y aparte que tienen diferentes acciones, uno sistémico, otro más de contacto. El cobre son un poco más de contacto. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta al hacer aplicaciones de fungicida? La floración, como le mencionaba anteriormente, la floración, ya, entonces, y nosotros tenemos, si tenemos, hay lugares marcados donde la floración es bien definida, donde está floreciendo y en el primer trimestre, y allá en el primer trimestre, puede ser a finales de año, ya está floreciendo. Entonces, ya hay estudios donde definen los tiempos óptimos para la aplicación del fungicida. Entonces, podemos encontrar, al realizar una primera aplicación, a los 60 días después de la floración principal, una segunda aplicación la podemos hacer entre los 105 y los 120 días después de la floración principal. En caso donde la floración no son tan marcadas, entonces necesitamos ampliar o realizar una tercera aplicación a los 100 días después de la floración principal. Como le decía, podríamos hacer dentro de este grupo de químicos, podríamos aplicar
los triazoles o fungicidas sistémicos en la primera, la tercera aplicación. Intermedia podemos hacer una aplicación de oxicloruro de cobre, que es más de contacto. Pero sí, esto nosotros recomendamos hacer este uso en última instancia cuando ya la roya se nos disparó más del 5%, necesitamos hacer algo de manera inmediata. Entonces necesitamos aplicar de manera inmediata el fungicida, la recomendamos en la aplicación química. Se pueden hacer aplicaciones preventivas en abril y mayo para bajar los inóculos o esa primera esporita del hongo que tengamos y así tener menor incidencia en las siguientes etapas del año, principalmente cuando ya se estableció el invierno, que es donde se nos viene disparando. Y si hemos encontrado que, o hay estudios que nos dicen que si no aplicamos estos fungicidas en estos días, a los 60, a los 100, 105 días, a los 120 días, después de la floración principal, si no lo aplicamos oportunamente, nos puede representar entre un 7 o un 15% de mayor afectación. Sí, aunque apliquemos y nos controle, pero si no lo realizamos en esos días, puede ser que no sea tan efectiva o nos baje ese 15% en cuanto al control. Por acá le ponía un poco sobre alguna dosis que se utilizan. Tal vez no tanto por aquí, pero sí es algo que ya está definido. Solo se las colocaba ahí un poco para que si les quedan o le van a facilitar la presentación, tengan un poco de ideas por ahí. En cuanto a las tecnologías que tratamos de impulsar o generar para disminuir los efectos de la roya en cuanto a la variabilidad climática, pues, son las estaciones meteorológicas para el registro de mucho más información climática. Se trata de ampliar la red de monitoreo que brinden información oportuna que nos deriven a establecer alertas de control, sistemas de alerta temprana, algo que se trabaja bastante, que el IPSA está trabajando bastante a través del monitoreo para nosotros definir ese 3, ese 5% que está sobrepasando, entonces inmediatamente alertar a los productores que tenemos que hacer algo. Se piensa hacer a través de ver aplicaciones móviles, tip, mensajito, algo que se está trabajando, se quiere trabajar más, pero también a la par trabajar con pronóstico, donde nosotros digamos en un futuro inmediato, dentro de 15 días, la temperatura puede estar así, va a haber humedad, entonces debemos de prepararnos para controlar el hongo, debemos de trabajar de manera preventiva, es mejor prevenir que después curar. Entonces, si nosotros tenemos una alerta de un futuro cercano de unos 15, 20 días, que se pueda dar un tip y el productor realice el manejo, creo que es algo significativo, aunque después las condiciones no sean así, pero es mejor nosotros estar preparados y realizar un manejo preventivo que ya después estar incurriendo en mayores consecuencias. Dentro, esto no, como les decía, no es nuevo, pero sí siempre siguen la parte de la caracterización de las royas. Nosotros acá en Nicaragua, porque teníamos dos razas de roya, siempre es importante estudiar y tener definido, pues, porque las plantas son tolerantes a razas específicas de roya. Entonces, si en el país hubiera otra raza de roya que nos puede afectar a las plantas o a las variedades que nosotros ya tenemos, entonces pueden haber mucho más riesgo
sanitario, entonces sí, siempre hay que estar al tanto de las razas que tenemos en el país. No, si no me equivoco, nosotros teníamos la raza 1, la raza 3, hay infinidades de razas. Y algo dentro de la parte de tecnología práctica son las plantas identificadoras de estas razas de rodeo. Bueno, es una lucha, pero sí estamos tratando de nosotros tenerlas en el país, estas plantas identificadoras de rodeo, para no estar en dependencia de futuros de especialistas de otros países que también nos apoyen con la realización de los estudios de nuestras razas, sino es algo que nosotros estamos tratando de incidir un poco en tener estas plantas diferenciadoras para nosotros mismos también estar haciendo estos estudios de manera más rápida. Dentro de las investigaciones que se realizan, esto es un poco lo que se realizaba tanto para los microorganismos. Nosotros en el ambiente encontramos microorganismos, otros hongos que atacan la roya. La idea es probarlo en laboratorio, en una investigación primaria, después tratar de aislar y multiplicar esos hongos para después aplicarlo de manera en el campo. Y nuestro mayor, pues, reto es tratar de la producción artesanal, semiartesanal de estos microorganismos para que ponerlos a disposición de ustedes y no esperar, digamos, a INTA o a cualquier otra institución, sino que ustedes propios también generen, multipliquen estos microorganismos para que se estén aplicando en nuestro cafetal. Eso, bueno, eso era un poco de lo que tenía dentro de las prácticas. Me gusta irme con esta frase: sembramos información, cultivamos conocimiento, cosechamos desarrollo.